Holgersson. Los juegos de los gansos silvestres. A menudo Nils intentaba imaginar todo lo que vería y las aventuras que aún le esperaban, pero todavía no sabía si los gansos tenían intención de llevarle hasta Laponia. ¡Ay, si los gansos me quisieran llevar en este viaje! No me amargaría por este encantamiento, pensaba. ¡Ganso Martin, despierta! ¿Es que os queréis estrellar? ¡Nils, Grumo, Martin, despertad, despertad! ¡Martin, despiértate! ¡Por favor, Martin, despierta! ¡Mueve las alas! ¡Encoge las patas! Menos mal, ha salido bien. Te felicito, has evitado el choque en el último momento. Sigue volando. Oye, ¿no sería más sensato que dieras la vuelta y volviéramos a nuestra casa antes de perder la vida, Martín? Puedes saltar si no te gusta. Ganso Martín. ¿Sí? Creo que estás siendo muy valiente al querer demostrar a Oka que un ganso doméstico puede competir con nosotros. No hay nadie que desprecie más a los gansos domésticos que Oka. Ah, sí, ya lo sé. Te admiro sinceramente. Ay, me voy a dormir otra vez. Yo creo que sería mejor que Siri cantara una canción, así no nos dormiríamos. No sé qué será peor. ¡Da media vuelta, Siri! ¿Qué hay, joven amigo? ¿No podrías cantarme una canción? ¡Se me están cerrando los ojos! ¿De verdad quieres que te cante una canción? Entonces escúchame bien. ¡Cuando la consigo! ¡Esto no hay quien lo aguante! Por el viento, ¡seguro que lloverá! ¡Va a reventar la cabeza! ¡Vuela más bajo! ¡Demasiado bajo! ¡Es insoportable! ¡Y amado! ¡Y la gansa canta una canción de amor! ¡Si no se nos vuelve! ¡Y de felicidad! Mirando, si vuelves a pedirle otra canción, te vas andando a casita. De que esta primavera sean dos, sean dos. De que esta primavera sean dos. ¿Qué tal, don Emilio? Buenos días, maestro. Buenos días, don Emilio. Buenos días, don Emilio. ¿Cómo está usted, don Emilio? Hoy no hay quien me haga volar más. ¡Que vayas a ver a Oka! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Mira, por allí hay jaleo! Martín, parece que van a celebrar una reunión. Debo ir. Así está bien. Ya sabéis que a Oka le agrada que tengáis buen aspecto. Es mi deseo que aprovechéis el tiempo que nos queda antes del gran vuelo hacia las altas montañas para entrenarnos nadando, saltando y volando. Puesto que esta vez tenemos a un ganso nuevo entre nosotros, sugiero que le retemos a participar en una competición. Es un honor. Espero que ninguno de vosotros infrinja las reglas. Oka, creo que todos deben respetar nuestras reglas. ¿Qué quiere decir con eso de las reglas? Que nadie que sea fuerte debe ayudar a los débiles. Cada uno debe valerse por sí mismo. Quiere saber si tenemos fuerzas para iniciar el gran viaje. ¿Y si hay uno que siempre es el último, que no sabe bucear y que nunca ha saltado? ¿Tú crees que le llevarán con ellos o no? Seguramente no. Adiós, sueño de Laponia. Jamás he visto saltar a un ganso doméstico. Yo creo que deberías aprender a saltar. ¡No, Nils! ¡No le obligues a eso! Se caería como una piedra. Pero yo debo participar.
Entonces participa porque es divertido. Lo intentaré. Uno, dos, tres, cuatro. Si pierde, tendré que volver a mi casa y que mis padres me vean así. Es algo con lo que te debes conformar. Míralos. ¿Cómo quieres que nuestro gordo Martin compita con los gansos silvestres? Ganso Martin, quiero que sepas una cosa. Competir con un ganso doméstico es indigno de mí. Ya lo estás viendo. Los problemas surgen incluso antes de empezar. Oka de Kemnekassi ha decidido que tenemos que retarle a competir con nosotros. Tú, como siempre, bailándole el agua. ¿Quieres tener algo como él en nuestra bandada? Míralo bien. Puede que no tenga un perfil muy clásico porque no soy tan esbelto como vosotros, pero mi envergadura de alas no es nada despreciable. Jamás me atrevería a contradecir a Oka. En cuanto a mi opinión personal, si quieres saberla, es la misma de Gusta. Algunas gansas dicen que soy muy apuesto y que mis plumas brillan como la plata cuando les da el sol. Hace poco me lo ha dicho Ingrid. Ya he comunicado tus deseos. Está bien, Gunnar. Ya veo que cumples mis órdenes. Todavía no he decidido si nos lo llevamos o no, pero cuando digo que le retéis, quiero obediencia. Gracias, Oka. Es un honor. No vayas a presumir por esto, ganso blanco. No creerás que Oka de Kemnekassi se dejará impresionar por ti. ¿Sabías que dicen que tiene casi 100 años? Todos nos desprecian, Grumo. ¿Por qué? Es muy sencillo. Nosotros no somos gansos silvestres. No puedes obligarles a que les gustemos. ¿Quieres que te diga una cosa? Antes no me gustaban los ratoncillos de campo. Si yo supiera que nos quieren un poquito, todo sería mucho más fácil. No te aflijas. Todo se arreglará. Mira quién está hablando con Oka. Es don Emilio. Seguramente trae algún recado del duende. Cállate. ¡Don Emilio! ¡Don Emilio, don Emilio! Llévale el mensaje al duende y dile que no sea quisquilloso. Pero, Oka, tú conoces al duende mejor que yo. Cuando se le mete una cosa entre ceja y ceja, no hay nada que hacer. Tienes que convencerle. No es fácil. ¿Cómo están mis padres? Creo que bien, pero deben estar preocupados. Hace algún tiempo que no los he visto. No lo tienen fácil. No me estás diciendo la verdad. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Qué es lo que sabes? No veo por qué tengo que ocultar la verdad, Nils. Es como te lo digo. Ellos están muy preocupados. Me parece que tú debías figurártelo. Seguramente están enfadados conmigo. Pensarán que he robado el ganso. Eso es. Y naturalmente están muy decepcionados. Llévame a mi casa, así se lo no explicaré. No digas tonterías, Nils. ¿Quieres que se disgusten más todavía al ver cómo eres ahora? Algún día todo se arreglará. Pero pasará bastante tiempo hasta que llegue el momento. No, jamás se arreglará. Me quedaré siempre así. Tranquilízate, Nils. Siempre seré un enano. ¿Has visto al duende? Sí, sí que lo he visto. ¿Y qué te ha dicho? Nada importante. Ha recogido sus cosas y se ha marchado de la casa. Pero Oka quiere que le lleve un mensaje que lo puede cambiar todo. Entonces ve volando hasta él. Eso, apresúrate y salúdale de mi parte. Y dile que lo siento. Va a comenzar la competición. Haré lo que pueda, Nils. Esperemos que esté de buen humor. ¡Don Emilio! Sí, Nils. ¡Cuida de mis padres! Lo haré, Nils. ¿Me prometes hablar con el duende? Sí, Nils. Y vuelve enseguida para contarme cómo ha salido todo. Sí, Nils. ¡Todos en fila! ¡A formar! Quiero que tengáis un buen aspecto. El blanco está muy adelantado. Parecéis un puñado de gallinas. Ejercicio número uno. La salida será a orillas del lago. ¿De acuerdo? Me parece que el ganso blanco no está cumpliendo con las normas habituales de vuelo. Ya nos está engañando. Ni siquiera ha despegado. Es que nos vas a tomar por tontos. No tienes ninguna clase. Está haciendo trampa. La sé. ¿Qué voz más desagradable tienes? ¿Qué hacemos, Oka? Volaremos en condiciones habituales de vuelo. Y parte de estas condiciones son el muchacho y el hámster. ¡Ya habéis oído lo que ha dicho Oka! ¡Subid a su lomo! Sin ellos también hubiera sido el último en cruzar la meta. ¡Lo hiciste a propósito! Se cree muy listo el ganso este. ¡Sube! ¡Todos a sus puestos! ¡Listos ya! Lo conseguiré. Los demás ya están. Los demás ya están en el aire. Yo también. Puedes volar lento. Le dejaremos atrás con suma facilidad. Sería muy divertido fingir durante un momento que nos va a ganar. Yo estoy volando a mitad de mi potencia. Bien hecho, ganso.
Ahora tienes que dar la vuelta donde la nube y después volver por el mismo recorrido y serás el vencedor de esta prueba. Ahora la se aumenta ligeramente. Lo estoy haciendo bien, Ingrid. Sí, muy bien. ¡Giro lateral! ¡Hola, ganso blanco! ¡Qué asqueroso soy! ¡Os debería dar vergüenza! Para volar hay que mantener la calma, ganso. Hay que volar uniformemente. Y cuando se tiene sueño hay que echarse simplemente a dormir. ¿Eh? ¡Vamos, ganso! Martín, ¿qué te ocurre? ¿Es que vas a abandonar? Verás cuando los coja. ¡Vamos, Martín! Yo ya no puedo más. ¡Levanta el cuello hacia arriba! ¡Extiende las alas, Martín! ¡El aire te llevará! ¡Estás perdiendo velocidad, Martín! Ahora pasaremos al segundo ejercicio. Como todos los años después del vuelo, viene la inmersión cronometrada. Esto quiere decir que no importa la profundidad, sino el tiempo que se permanece sumergido, ¿de acuerdo? Acercaos lentamente al agua. No sé si tendré fuerzas para seguir en la competición. Yo preferiría que lo dejaras. Estás viendo que no tiene ningún sentido. ¿Quién sabe lo que te ocurrirá ahora? No me apetece morir ahogado. Se trata de meter la cabeza en el agua. ¿Por qué haces eso, Nils? ¡A sumergirse! Están jugando como si fuesen patos. ¿Se ha ahogado? Eso parece. ¿Has visto el blanco, Gunnar? Ingrid, haz el favor y tráeme esas tres cañas. Sí, Oka. ¿Y? Ha sido suficiente. Sí, Martín, ha sido suficiente. Esto va contra las reglas, nos ha engañado. No, ha utilizado la inteligencia del ser humano. Ruego a todos los participantes que se dirijan hacia la salida para el próximo ejercicio. En tercer lugar, viene la carrera. Para los novatos diré que el ganador es aquel que pasa primero por la meta. Pero esta vez ruego un poco más de formalidad. Creo que Gunnar se refiere a nosotros. No está de acuerdo con lo que ha dicho Oka. Claro que no está de acuerdo. Él preferiría que perdiésemos en todas las pruebas. Entonces tendremos que pensar en algo que no se note tanto. No, Grumo. Esta vez no vamos a pensar en nada. Esta vez solo tengo que correr. ¡Ya! ¡Ya! Venga, pásame, Martín. ¿Cómo pueden correr tan deprisa? Mira, por lo visto, Ingrid no sabe correr tan deprisa. ¡Adelántala! ¡Esto no es nada para nosotros! Con todas las fuerzas, Martín, más deprisa, más deprisa. No soy muy buena corredora, Martín. Pásame. No tienes que tener consideración conmigo. Lo siento, Ingrid. No importa. Me alegro que no seas el último. ¡Ingrid! ¿Qué quieres? Podrás engañar al ganso blanco con tu juego, pero a mí no me puedes engañar. ¿A qué juego te refieres? Eres nuestra mejor velocista. Te estás quedando atrás a propósito. Te aseguro que no es así. Si no demuestras ahora mismo lo que sabes, le diré a Oka que intentas engañarnos. Sí, Gunnar. Estoy empezando a cansarme de esta estúpida carrera. Lo que debíamos de hacer es comer. Claro, ya lo creo que eso te gustaría. Es de lo único que entiendes algo, tripero. ¡Cuidado! ¡Esto no es un paseo! ¡A ver si os dais prisa! Te pido perdón, Martín. No abandones, Martín. ¡Piensa en Laponia! ¡Piensa en tu meta! ¡Corre! ¡Vamos! No puedo, ¡venga! No ¡corre! No puedo. ¡Corre! ¡Venga!
¡Perrito! ¡Perrito más! ¡Ingrid! Ahora pasamos a la competición de salto. Como en años anteriores, se valoran el valor y la perfección del mismo. Empieza. Voy. ¿No podrías cometer un pequeño error por mí? Si se tratara de bajar volando, podría entenderlo. ¿Vas a hacer la caída libre? Caída y planeo, como todos los años. ¿Ingrid? Sí, Gunnar. ¿Quién se atreve con el salto mortal de 8 giros? Yo, Gunnar. Adelante, inténtalo. ¡Lasse! Voy. Y ahora el blanco. Será mejor que cierres los ojos. ¿Qué profundidad? Piensa en Laponia. Lo importante es llegar abajo. ¡Salta! Hasta ahora nadie había saltado así. Oka de Kemnekase nos comunicará ahora su impresión de nuestras habilidades. Estoy muy satisfecha de vuestra actuación. Todos habéis dado lo mejor. Esto demuestra que el descanso de los últimos días os ha beneficiado. Tampoco esperaba otra cosa. Pero hay un concursante a quien quisiera destacar de manera especial. El ganso blanco Martin. Me ha impresionado particularmente. ¿Dónde está? No tiene mucha práctica, pero tiene valor, por lo que merece nuestro reconocimiento. ¿Has oído eso? Sí. ¿Dónde está el apuesto ganso blanco? ¿Cómo dices? ¿Es que no está? La última vez que le he visto fue cuando salió del agua. Me dijo que estaba muy avergonzado. ¡Lo sabía! Con ese forastero no hay más que problemas. ¿Martin? Oh. Ingrid, no hace falta que me digas nada. Lo sé todo. No sé correr, no vuelo demasiado bien y cuando tuve que saltar de esa roca hubiera preferido no estar en este mundo. Soy un ganso doméstico y seguiré siendo un ganso doméstico. Pobre Martin. Ay. ¿Cómo me suenan las tripas? ¿Eh? ¿Una gansa? Si no me equivoco, creo que es la del otro día. ¡Martin! ¡Martin, ¿dónde estás? ¡Martin! No sirvo para nada, verdaderamente para nada. ¿Por qué no habré nacido un ganso silvestre? Pero no, no. ¡Socorro! 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 ¡Ingrid está en peligro! ¡Venid, hay que salvarla! ¡Socorro! ¡El zorro Ymirro, socorro! ¡Ya voy, Ingrid! ¡Aguanta un poco! ¡Ayudadme! ¡Ya voy! ¡Suelta mi ala! ¡Me estás haciendo daño! ¡Martin! ¡Ten cuidado! ¡El zorro es muy peligroso! ¡Suéltalo ahora mismo! ¡Esta vez no te escaparás! ¡No te atreverás otra vez, Ymirro! ¡Ya lo creo que sí! ¡Gracias, Martin! ¡Ymirro, ya te tengo! ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¡Déjame libre! Mm-hmm.
¡Ay! ¡Ayúdame, Nils! ¡Corre, Nils! Tus lamentos no te servirán para nada. Una vez le habéis tomado el pelo a Esbirro, pero no lo haréis dos veces. ¡Ay, mis oídos! ¡Me las pagarás! ¡Y no pararé hasta que te coja! ¡Ay! Voy a empezar ahora mismo. ¡Ya eres mío! ¡No te escaparás! ¡Deprisa! ¡Subid a bordo! ¡No os escaparéis! ¿Pero por qué no levantas el vuelo? Porque tengo un plan. ¡Os cogeré! ¡Si sale mal tu plan! ¡Es que no debe salir mal! Y de este modo el ganso blanco logró vencer al zorro y liberar a Ingrid. Es sorprendente, porque Esmirro no es un zorro sin experiencia. Yo diría que es un viejo zorro. Creo que a Martin le gustaría saber si puede ir con vosotros. Pregúntaselo. ¿Yo? ¡Díselo, díselo, díselo! Es que no me atrevo. Pero Martin es muy fácil. Dile simplemente, quiero ir con vosotros a Laponia. ¿Así de fácil? Lo intentaré. Quiero ir a Laponia. ¡Es una afirmación! ¡Ha dicho que sí! ¡Y era un sí! ¡Puedo ir a Laponia! ¡Yo quiero ir a Laponia! ¡Va a ir a Laponia! ¡Voy a ir a Laponia! ¿Qué? Oka, creo que sé lo que me quieres preguntar. ¿Volveré a tener mi forma normal de ser humano o me quedaré siempre así de pequeño? La cigüeña informará al duende de lo bien que te has portado con todos nosotros. Seguro que todo se arreglará. Y entonces podremos hartarnos de comida. ¡Mis! Sería la mejor solución. Neil se va a su casa y tú nos sigues. No me separaré de él hasta que no haya logrado dejarle en la puerta de su casa. Además, también puede venir con nosotros. ¿Así que quieres que me quede? ¿Y por qué no? Un viaje así no se hace todos los días. ¿Qué te parece, Grumo? Yo no abandonaré a Nils y Nils no abandonará nunca a su amigo, el ganso Martin. Mañana saldremos hacia las altas montañas. ¡Nos vamos a Laponia! De este modo, se realizó el deseo de Nils y pudo acompañar a los gansos silvestres en su viaje a Laponia. Los días pasaron deprisa y al muchacho le gustaba esta vida cada día más. Sabía que pasaría hambre y frío. No tenía que trabajar ni estudiar. Tampoco le regañarían si se sentía perezoso. Podría hacer lo que quisiera. Su única preocupación sería cómo conseguir algo comestible. No sentía ninguna nostalgia por la estrecha sala de estar de su casa y los pequeños campos labrados de su tierra. Únicamente se acordaba mucho de sus padres.